a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Espíritu Santo, llevamos una semanita aquí con los hechos, los apóstoles y con nuestro librito que nos va ayudando y cada día nos va dando un mensajito, nos pone oraciones, nos pone y vamos viendo qué es lo que nos va pasando cotidianamente, que lo vamos teniendo y muchas veces esas palabras que leemos en nuestro libro de los 5 minutos del Espíritu Santo, a lo mejor yo se lo puedo haber dicho, a lo mejor el sacerdote lo puede haber dicho, a lo mejor un amigo, a lo mejor un profesor, alguien puede habernos dicho lo mismo, pero lo dice un librito, lo dice el santo, y el Señor nos va bombardeando, porque si ya lo escuchamos, ya lo recibimos, es seña que el Señor quiere que todavía trabajemos eso. Así que veamos hoy día qué nos quiere que trabajemos, ¿eh?, en este día precioso del Señor, que nos dice lo siguiente. El amor verdadero no es solo dar, no solo hacer cosas por los demás, es también recibir de los demás y aprender de ellos con humildad. No basta derramarme en el otro, hacerme fecundo con él. También tengo que disponerme a recibir algo de él, a reconocer el inmenso valor del hermano. Aquí nos dice, da y recibe. Muchas veces el orgullo, nuestra soberbia nos impide recibir. Y así como tú das con tanto amor y te gusta que lo reciban, que te agradezcan, que por lo menos una sonrisita que hay, que el otro está recibiendo algo que tú vas a dar con amor. No importa la cantidad, ni lo grande ni los chicos. A lo mejor una sonrisa, si no tienes que dar. Pero hay alguien que también llega a ti, hay alguien que también contigo quiere darte esa muestra del amor. Quiere llevarte una sonrisa, un consuelo, una ayuda material o espiritual. Pero no, yo no, a mí no. Yo te ayudo, pero no si yo no necesito nada. Nunca vamos a estar repleto de todo. Siempre necesitamos. Y por último, humilde y aceptar que la persona goce ayudándote. Y me llega el recuerdo de mi hija, que de repente uno, no, hija, qué sé yo, da, y me dice, mamá, por favor, déjame gozar pudiendo ayudarte, pudiéndote hacer este regalo. Si yo puedo, lo gozo, lo disfruto, mamá. Si no puedo, te voy a decir, mamá, no. Si yo le pido algo, ¿no es cierto? Me va a decir, no, mamá, no puedo, mándame la plata, pero déjame, me lo decía, mamá, déjame gozar, déjame disfrutar el ayudar. Entonces, tú siempre ayudas, mamá, tú siempre das. ¿Por qué no aprendes a recibir también? Bueno, esa enseñanza que me dio con mi hija, yo se las transmito a ustedes. ¿Cómo transmitimos esta palabra de Dios? ¿Cómo transmitimos? ¿Qué nos va diciendo el amado Señor? Espíritu Santo, ilumínanos, Espíritu Santo, llénanos de tu sabiduría. Aquí vamos, estábamos viendo los hechos de los apóstoles, ¿no es cierto?, que están predicando, y Pedro estaba predicando, y le hacen la siguiente pregunta a Pedro. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Y Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Palabra del Señor. Conviértanse. Conocemos la palabra. Todo lo que nos dicen, que el Señor me ama, que el Señor está vivo, que el Señor quiere que me vaya a estar con Él, que Él me va a guiar. Entonces, ¿qué hago? Conviértete, cambia de vida. Tenemos que cambiar y dejar tantas cosas. No es que yo hoy conozco al Señor y tengo hijos y yo me voy a estar con el Señor y me voy de monja, de cura. No, pues. Tú tienes hijos, ahí te conviertes y vives tu vida ahí en tu familia con tus hijos.
no es que tú vayas sino a cambiar de estado. Ojalá uno de tus hijos, de tus nietos, de mis nietos, de mis bisnietos, ¿no es cierto?, diga algún día, Nini, el Señor me llama. ¡Qué maravilla! Es el regalo más lindo, perdónenme los que me han hecho muchos regalos, pero el regalo más lindo esperado que sería ese. Y eso es porque él es libre, no tiene... Pero tú que estás en una casa, tú que estás más viejito, tú que tienes una responsabilidad, ahí te conviertes en ser mejor, mejor persona. Si eres persona que manda, en ser justo, en ser caritativo. Si es una persona que sirve, en servir con amor, con alegría, lealmente, honradamente. ¿Te fijas? Esa es la conversión que tenemos que tener. Así que digámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser cada día mejor ahí donde tú quieres que yo esté. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él halló conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él halló conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él halló conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir